Entonces, muchachos. ¿Acapela? Sí. Okay. ¿A capela? Sí, a capela. Utilizan a capela, bro. No se vayan a ir de entrada, que será para nosotros. Ok. Van a hacer. ¿Qué? ¿Tres? ¿Qué estás tonto? Mira lo que hay, bro. Bueno, van a hacer 10 entradas. Exacto, 10 entradas. ¿10 entradas? Sí. Go, 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 go. Es el número. Si el participante se indicó, tú te sepas. No, así no. Vamos, te la damos en 3, 2, 1. Me toca a mí. ¿Qué hay, capela? Bueno, esa capela está empática. Sádico, después de una paja satánica. Sí. Vamos a ponernos en serio. Hay que argumentar. Porque a ti Dios te dio una boca y dos orejas para escuchar. Ah, bien. Ahí está, por favor. Desde que toca empezar, pues al parecer el que no tienes oídos eres tú, porque tuviste que preguntar. Ajá. A ti Dios te dio esto, que al parecer es lo que te voy a arrancar, pero parece que le faltó darte esto porque no puedes ni pensar. Pero sí me dio un dedo para tu novia follar. Fingería. Muchos gusanos porque soy el boogeyman. ¡Ah! ¡Oh! Y audífonos para algún día mi música pegar. Dale, sádico. Es una pena que esos audífonos sean usados para verdadero rap. Ajá. No para alguien que solo tiene vistas de sus amigos, pero ningún desconocido lo quiere escuchar. Estas son las llaves del carro con las cuales la noche anterior me llevé a tu mamá. En un hotel tranquilo, tú tenías un dedo para mi novia, yo tenía toda la mano para poderle enterrar. Se me salió un ojo. Bueno, ese cabrón me habla de que no tengo fans, que no, de los seguidores de Instagram. Aquí están los dos ojos de los seguidores tuyos que vienen de Afganistán. Diablo, falso. Mierda. Habla de sádico y mucha mierda que saca de películas. O saca mierdas que sale después de las pedas. Ay, sádico. Te sacaron del CAE. Qué buena que te la pensaste en realidad. Usaste los ojos con una barra repetida diciendo que vienen de Afganistán. Pero bueno, tranquilo, no hables de sadismo así sin más. Tengo un mechero y esto es lo único que me bastará más gasolina para esos ojos poderte quemar. Sádico. ¿Qué sádico? Sí. Este hijo de puta. Ojalá que hay muchos ojos ahí y no veo nada de cara. Veo unas llaves y hablas de gasolina que no puedes pagar porque está muy caro. Falta una más. Me falta una más para decirle a este pendejo. Así que usa más cerebro. Si quieres te lo presto, te lo dejo. No puedes prestarme algo que dije que a ti te faltaba. Yo no me quejo de la gasolina, tú eres el primero que el de la gasolina se queja, así que ¿para quién esta cara? Por favor, no me hables de tontería, que hoy día traigo la plata. Tú no eres un lobo, pero te derrites al tocarla. Eso es verdad. Es una buena verdad y me dio la luz. Me coge la gasolina porque no me acordaba que tú venías en bus. A ver, si quieres, hermano, te la vas a controlar. Si quieres, te regalo este aire para que puedas fumar y mejorar tu rato. Te trabas en una capela, la verdad, qué vergüenza me da. Vengo en bus, hay algo más under que eso. ¿Alguien me lo puede demostrar? Sí. Nada más. ¿Sabes? Ya que les gustan tanto estos para los demás. El otro día me follé a tu novia y le salieron como 10 gusanos de su víscera y un sentimiento anal. El diablo. Qué sádico. Ay, bueno, hermano. Está bien. Ay, estático. Adivino. Fuap,
Tu rap fue una mierda, pero no fue orgánico. La verdad. Esa rima te va a venir, te va a ir, te escupe. Toda esa mierda que les dijo antes en las barras, seguro se lo escribió la noche anterior viendo La Rosa de Guadalupe. Mierda. Me dice que es escrito cuando es por objetos y no tengo nada que pensar. Me lo dice el que llega tarde con una pluma y un lapicero y cree que puede rimar. El idiota que el corazón le falla y siempre depende de los demás. El que depende de seguidores para poder nutrirse del ego y creer que con eso puede avanzar. Wow, qué inteligente. Toda esa mierda que habla de ese concepto. Se te nota que te contradices en tus putos propios argumentos. Y se los voy aquí ante todos a demostrar. No tiene cerebro, no tiene cerebro. Y después dice que no puede pensar. Ok, estoy harto, déjenme tirar esto un rato. No se trata de que no pueda pensar, se trata de improvisar al tacto. Eres tan idiota y parece que hasta para eso te costó porque eres un novato. No me hables de carro, que para cuando yo tenga el mío tú seguirás mandando el mismo Ford de tacto. ¿Qué va, hijo de puta? Si no tienes un pobre. Cuando te compres un carro vas a estar pagando un lease más caro, que te va a dejar más pobre. Es la verdad, es la verdad. Tú puedes creer que eres rapero y crees imponente, pero en realidad solo eres otra persona, que eres muy malo financieramente. Mira, es la tercera vez que te trabas y que no la clavas bien en un maldito a capela. ¿Ah? De verdad que si ganas tú, el evento del freestyle y 64 barras me comenzaría a dar pena. De verdad, te lo digo en serio, de todo corazón. Este tipo de seguro es de los que busca a sus seguidores para una peda y por eso es que esta mierda se le pudrió. ¡Wow! ¡Qué bacano! Oh. ¿Viste? Se me pudrió. Trató lo sádico. Ahora de mis seguidores se aferró. No le sirve nada, hermano, porque en realidad yo sí soy novato. No puedes ganar contra un rapero que nunca ama un campeonato. Amo un campeonato. Para la próxima vez, si quieres, formulas mejor tus palabras. Hoy día, ya que ya sé que de la niña de vida que dijo tantas babosadas, voy a meterle cada uno de estos brazaletes y voy a hacerle una reducción anal, a ver cuánto aguantas. Wow. La reducción anal, a ver cuánto aguantaba. La tuya sí funcionó, porque se nota que está dilatada. A ver, mejor, no quiero rapear, no quiero rapear nada. Mejor me hago una carne y unas salchichas enlatadas. Dices de dilatada. Última. No me has visto, así que supongo que ya te pasó. Coges la carne chiquita pudiendo tenerla grande. Tú pides una, yo pido dos. Lo que pasa es que esto no es carne normal, esto es carne de más valor. Aquí va a estar plantada carne de muslo de cada uno de los raperos que hoy día improvisó. Vamos al beat, vamos al beat. Ah. Vamos al beat, 4x4, totalmente libre. ¡Vamos, vamos! Usaste la ouija de Barbie del Walmart. Oh. La usé, es verdad. Y salieron todos tus hermanos muertos, maricones, por contactar. Mierda, ¿qué más da? Si igualmente el corazón te falta para llorar. Para llorar, hijo de puta, sobre el público. Y tiene hermanos, no, pendejo, yo soy hijo único. Oh, hijo de puta, es el momento. Trata de hablar mejor sobre este argumento. No puedo porque tengo la voz gastada. Porque a diferencia de ti, yo rapeo todos los días, todas las horas, toda la semana. Oh. Se trataba de usar los objetos, pana. Obviamente eres genético, tus papás te lo contaban. Me lo contaban. Peor tú, tus papás, que siempre no te aguantaban. Hijo de puta, hermano, mira, yo lo prendo cuando tus papás te dijeron, uy, sáqueme a ese puto engendro. ¿Y tú cómo sabes que mi papá no me aguantaba en realidad? El pequeño de mierda que maricón tuvo que terminar. Hijo de perra, en eso estás muy mal. Yo por lo menos soy un hombre de que mi padre se enorgullecerá. ¿Sabes que tu papá, como sé, que no te pudo aguantar? Porque no te impulsó, no te puso a estudiar. Mejor te dijo, vete por allá. Terminaste aquí solo por rapear.
Mira, cállate los hijos en realidad. No sabes nada de mi vida y a diferencia de ti, yo sé hacer más rap. Él me educó y pagó cada una de las cosas y no fue a la universidad simplemente porque no se me dio la ganada. Oh, ok. La ganaste. Te dio educación y a la mierda la echaste. ¿En serio, René, hermano, aquí ganar? ¿Y con eso quieres enorgullecer a tu papá? Deja de psicología, hijo de perra. Dije que la universidad yo no la elegí, pendeja. Pero al parecer así quieres ganar en cada era, diciendo mentiras para que el resto te la crea. No, no fue así, hermano, y te lo dice a Sensi. No escogiste la universidad, la educación no te escogió a ti. Hijo de puta, hermano, por comediante, por tonto, por estúpido y también por ignorante. En serio, insultos nada más. Idiota, pendejo, hijo de tu mamá, lo siento, en eso estás muy mal. La universidad no me escogió porque era demasiado para nivel dar. Wow, eso dijo Silla. Está más usada que el culo de tu mamá. No te la voy a responder. Hijo de puta, no me vas a vencer. Más usado que el culo de tu mamá. Tus rimas están más usadas que cualquiera de tus hermanas a las cuales se tuvieron que follar. Oh. Tu mamá de seguro está tan usada que en la zona rosa con las chinas las encontrarán. Hijo de puta. Bacano, te vuelvo a repetir, no tengo hermanos y hermanos. Lo repito, tiene Alzheimer, hijo de puta. Con ese no compito. Este evento me cagó en realidad. Porque este evento se trató de hacer reír a los demás. Me lo dice el que tiene a un transexual por mamá. Por mamá, él la conoce. Transexual y él es el que se la coge. Es hijo antes y eso se queja por ser comediante. Hey, hey. Solo estoy siguiendo el juego. No es mi culpa que tú no tengas tu reflejo. Que yo me la cojo, eso es verdad, compañero. Soy tu padrastro, arrodíllate y chúpamela de nuevo. Hermano, es estática. Simplemente yo me río de tus rimas estáticas o sádicas. O no me importa, porque en realidad para ti es más como una matemática. ¿Qué matemática estás hablando en realidad? En una raíz cuadrada voy a poner a tu mamá. En 69 la voy a colocar y le voy a dar leche por el culo, sentimiento anal. Sí, pues, también me la pongo así, me la pongo en pi porque es infinita así. Hermano, la pongo en pose, me la cojo en pi, en 3.14. Oh. Mantequilla, mantequilla. Buena, 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 buena. Mantequilla, no mantequilla. Buena, buena, buena. Ay, qué duro. Vamos a ver. Nunca entrevista, lo que en la escena nacional nunca habían habido 10 entradas con los gente. Nunca, no, yo me acuerdo. Vamos a ver. Ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver quién me la da. Se la damos en 3, 9, 8, 9, no, no, no. Espérate. Se la damos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, y se la damos en 3, 2, 1. Tiempo, la verdad, hermano, mira, se te acabó la voz improvisando. Mira que yo siempre yo te causo dos, ya, improvisando. Mira, si quieres yo te gano otro día, pero hoy me llevo dos. Me llevas dos, estás muy mal, ni siquiera lograste los objetos usar. Aquí tengo el cuerpo de tu mamá y el de tu papá. Y tengo tan presente la muerte que hasta ahí está. Bueno, improvisando y eso lo contaron. No tengo a tus papás porque tristemente te abandonaron. Lo que pasa es que tus papás te dejaron. Me dejaron, en eso está muy mal. No, muy mal, lo tengo que aceptar. A diferencia de mí, acepto cada una de las cosas que la vida me da. No como tú, que usas los zapatos de otros para poder aparentar. Sí, eso es para aparentar y te lo vas a aceptar de verdad. Por eso en la puta vida no vas a avanzar. Hijo de puta, ¿para qué te cobre? Con ropa de rico, pero tienes la mente de pobre. Ok, ¿eso es lo que me está hablando de verdad? ¿Me está diciendo que miente para poder avanzar? O sea, que estás aparentando para poder llegar a cada evento de rap. Hijo de perra, eres un mentiroso, nada más. Pero si todo el mundo lo hace, hermano, no es cinismo. Lo hace todo el mundo, hasta tú te mientes a ti mismo. ¡Oh! Eso es la mentira es lo que el mundo gira. Mira, en ningún momento me he mentido a mí mismo en realidad. Sé que es un gordo de mierda, lo sigo siendo y algún día voy a adelgazar. Sí, no tengo dinero ni para los eventos llegar. Y que aún así robo dinero de los demás para poder apropiar. Wow, está bien. Lo que yo debería hacer es ser un puto psicólogo. Porque en realidad, hermano, la tengo que dar. Lo puse a él mismo, solito, batallar. Mira, no puedes ser psicólogo en realidad. Alguien que tiene tantos problemas de edad. ¿Sabes por qué no puedes ser psicólogo en realidad? Porque lo único
que sabes es los zapatos, ponerte en otro y aparentar. Sí, verdad, hermano, así lo parto. Si mis problemas fueran años, entonces tendría 24. Oh. Sí, hijo de puta, y lo digo en el momento. Tu mierda es adicta, pero yo soy el que te contesto. Última. Si me contestan, eso está muy mal. Si quiero usarte los objetos, así que supongo que ya perdiste, carnal. Si ganaste, porque usaste telaraña. Solamente porque a los jurados de seguro quieres enredar. Oh, bien, buena, 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 buena. Halloween, 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 Halloween. 64 barras para, recuérdenlo, aquí rapeamos siempre. Ok, muchachos, vamos a darle la cuenta de. Espérate. ¡Solano! Buena, 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 buena.